Esta semana en Fox News te contamos que ya tenemos fecha de lanzamiento para el Poco F4 en el mercado global. Además te contamos de una versión reducida de MIUI 13 para algunos teléfonos económicos. También te contamos que se ha filtrado toda la información del nuevo OnePlus 10R. También te platicamos que TSMC empieza a trabajar en los procesadores de 2 y de 3 nanómetros. También te contamos de las nuevas funciones que implementa WhatsApp de la última conexión y también de la posible fecha de lanzamiento del Xiaomi 12 Ultra. Todo esto y más hoy en Fox News. Por fin vamos a conocer al Poco F4 GT en el mercado global. Y es que ya sabemos cuáles son las especificaciones de este teléfono porque ya fue presentado en el mercado chino bajo el nombre del Redmi K50 Gaming. Pues este mismo teléfono va a ser renombrado y va a ser presentado en el mercado global como el Poco F4. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, primero se filtró lo que fue una prueba de rendimiento utilizando el Snapdragon 8 Gen 1, que es su procesador. Y ha obtenido una puntuación muy buena, en este caso en Geekbench 5. No solo eso, después ahora ya se hizo oficial y ya tenemos una fecha de lanzamiento proporcionada por Poco y lo vamos a conocer oficialmente el 26 de abril. No falta mucho, dentro de muy pocos días vamos a estar conociendo oficialmente estos teléfonos para el mercado global con sus precios, con sus características, con el diseño, porque sabemos que siempre la marca Poco renueva los diseños que se han presentado en el mercado chino y en algunas ocasiones o los mejora o los empeora. Ya veremos al final qué es lo que resulta, pero muy buenas noticias y parece ser que ahora sí vamos a estar teniendo al Poco F4 GT en el mercado global para todos aquellos que busquen el mejor teléfono gaming con un super procesador. Actualmente todos los teléfonos de Xiaomi están incorporando la capa de personalización de esta compañía que es MIUI, en este caso en la versión número 13. El tema es que para los teléfonos más económicos, pues esto puede ocasionar algunos problemas de fluidez, de velocidad y que no necesariamente estemos teniendo un teléfono lo más rápido posible. Bueno, para ello Xiaomi va a crear una versión reducida de su capa de personalización. Esta se va a llamar MIUI Go. Esta va a ser muy semejante a lo que actualmente conocemos como Android Go, que es una versión reducida de Android con algunas funciones que se van eliminando de la versión normal e incluso reduciendo animaciones, reduciendo efectos, reduciendo algunas funciones en específico que tiene la versión completa, pero que se eliminan para poder recortar y hacer mucho más eficiente un teléfono con poca memoria RAM, con poco almacenamiento, como son próximos teléfonos que seguramente querrá lanzar la compañía de Xiaomi. Lo que se espera es que el primer teléfono que vaya a incorporar esta capa de personalización va a ser un teléfono de la familia Poco, que puede ser el C40, que es un teléfono muy económico y que incluso podrían reducir los costos porque las especificaciones pues no serían las mejores. Ya les estaremos contando, dentro de muy poco vamos a estar conociendo un teléfono con esta versión de la capa de pronunciación un poco reducida y ya la compararemos con la versión completa para ver cuáles son las funciones que nos están quitando. El 21 de abril vamos a estar conociendo un teléfono de OnePlus. Este va a ser llamado de diferentes formas en diferentes regiones. Un nombre va a ser el OnePlus Ace y otro va a ser el OnePlus 10R. A fin de cuentas, este va a ser un teléfono de gama alta en todas sus características. Lo que sabemos es teléfono de primera mano y lo que ya se ha filtrado es el diseño. Porque, pues sí, se han filtrado bastantes imágenes al respecto de este dispositivo y son oficiales, así es. Ya conocemos prácticamente todo el apartado estético de este teléfono y la verdad es que no se ve nada mal. El teléfono luce muy, muy, pero muy bien. Y pues en cuanto a especificaciones, lo que deben saber es que este teléfono incorpora el Dimensity 8100, un super procesador que sabemos que actualmente nos otorga un rendimiento semejante a teléfonos de gama alta, con una batería de 4500 mAh y con una carga rápida de 150 vatios, con una pantalla enorme de 6,7 pulgadas, con 120 Hz en cuanto a la tasa de refresco y los mejores sensores de 50 megapíxeles como cámara principal. Fuera de aquí, pues ya falta nada para que conozcamos oficialmente este teléfono, así que atentos, porque dentro de muy poco conoceremos un teléfono calidad-precio de la compañía de OnePlus y ya les contaremos también en qué regiones se va a distribuir, bajo qué nombre y en cuáles quizás ni siquiera se llegue a comercializar. TSMC anuncia que ya van a comenzar a trabajar en los procesadores de 3 nanómetros. Esto será específicamente para la compañía de Apple. Seguramente no para los Bionic A16, la generación que ya se viene para los iPhone 14, sino que más bien para los iPhone 15. Aquí es donde seguramente vamos a tener un salto y pues sí, TSMC ya ha puesto marcha en estos procesadores y también ha informado cuándo es que va a empezar a trabajar en los de 2 nanómetros. Sí, recordamos que entre más pequeños, mayor eficiencia y menor consumo. No siempre aplica en todos los casos, ya vimos que tuvieron algunos inconvenientes en el caso de los procesadores Snapdragon 8 Gen 1 y los Dimensity 9000, pero en el caso de Apple pues no ha habido inconvenientes. Entonces pues sí, parece ser que Apple ha trabajado muy bien bajo la arquitectura ARM, la ha logrado perfeccionar
celular. Y para el año 2026 es cuando vamos a estar teniendo ya este trabajo de 2 nanómetros. Sí, todavía falta bastante tiempo, pero de momento vamos a estar conociendo los 3 nanómetros ya para este año 2023. WhatsApp sigue dando actualizaciones y sigue dándonos de qué hablar, pues ahora han lanzado una nueva actualización que le va a permitir a los usuarios ocultar la última conexión únicamente a ciertos usuarios en específico. Esto se hace en las configuraciones de esta misma función y ahora vamos a poder elegir, oye, ¿sabes qué? Sí quiero que se le muestre mi última conexión a todos, menos a tal persona, o solamente a mis contactos y a tal persona. De esta forma nosotros vamos a poder tener más control y si nosotros queremos compartirla con alguna persona en específico porque no nos preocupa mucho que lo sepa, vale, adelante, a ti te dejo que la veas. Pero pues sí, esa es una función interesante y seguramente muchos usuarios van a poder utilizar otra vez la última conexión, una función que seguramente actualmente muchas personas tienen desactivada. Se ha filtrado, parece ser, la fecha de lanzamiento de lo que es el Xiaomi 12 Ultra. Y es que se ha filtrado un póster que han traducido, obviamente utilizando las herramientas de Google, el traductor, y aparentemente nos está indicando que sí, se va a presentar lo que es el Xiaomi 12 Ultra. Este dispositivo pues ya se está anunciando incluso que va a incorporar el Snapdragon 8 Gen 1 en la versión Plus y con ello pues también se anuncia lo que es la fecha de lanzamiento. Según esto, va a ser presentado el 10 de mayo, esto para el mercado chino y pues sí, evidentemente habrá que esperar 2 o 3 meses para que lo podamos conocer en el mercado global. Pero una vez que ya se ha presentado en el mercado chino, vamos a estar delante de un teléfono muy interesante. Desafortunadamente no hay imágenes del teléfono, solamente del procesador Snapdragon 8 Gen 1 Plus y esto se ha filtrado en la red social Weibo, que es muy popular en China y donde normalmente se suele, en este caso, filtrar mucha información de los próximos lanzamientos de muchísimas compañías. Bueno, esto ya les confirmaremos si es oficial, pero hay una fecha tentativa de lanzamiento para el Xiaomi 12 Ultra para el 10 de mayo, así que atentos. Pero bueno, esto fue todo, si les haya gustado no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Yo soy Montaño, esto es Tecno TV y nos vemos hasta la próxima.